crisis en el fútbol, pero también hemos visto coches de lujo. ¿Cómo se entiende? Vamos a hablarlo con un jugador que ha sufrido la crisis en sus propias carnes. Hombre, Javi, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de hablar contigo porque estoy haciendo un programa sobre la crisis del fútbol y me parece que tú tienes algo de experiencia en eso. Sí, un poco. ¿Vamos al campo? Vamos. ¿Charlamos un rato ahí? ¿Podemos? Sí, claro. Tú eres asturiano y empiezas a jugar en el Sporting. Sí. ¿Y en qué situación te encuentras en el Sporting antes de irte? Bueno, pues yo prácticamente cuando llegué al primer equipo entró la ley concursal. Tuve suerte porque el juez en aquel momento estimó que los futbolistas dentro de los trabajadores pues teníamos que cobrar el 100%. Porque después del Sporting, ¿dónde fuiste? Me fui al Levante. Y ahí hacerte de pleno también con la ley concursal. Creo recordar que cobré 2 meses bien y al tercer mes pues ya se cerró el grifo también. Joder, entonces, macho, Javi. ¿Y te vas del Levante? Me voy del Levante al Recreativo de Huelva. ¿Y qué pasó en el Recreativo? Pues otra ley concursal. ¡No, Javi! Luego llego aquí y otra ley concursal. Entonces, ¿en el Rayo? El póker, sí. ¿El póker? Sí. Póker de leyes concursales, póker de quiebras, de sí, equipos. Sí. Es un poco el Carlos Sainz del fútbol, sí, ¿eh? Sí. Sin duda. Sabe mal, ¿eh? Ahora parece que estemos haciendo chascarrillos, pero... No, por eso, entre otras cosas, ya no tengo pensado moverme mucho más de club. Sumando todos los meses que has estado sin cobrar en equipos de fútbol, ¿cuántos te darían? Te podría decir que desde que salí de mi casa de Asturias, pues he dejado de cobrar más de lo que he cobrado. ¿Has vivido situaciones dramáticas de compañeros tuyos futbolistas en esas situaciones de leyes concursales de sus equipos? Sí, en Valencia sí. En Valencia me acuerdo con el Levante. Me acuerdo que a un compañero le llegó una carta del banco de embargo de su casa. Hostia. Que fue una situación ya complicada. Y me acuerdo que gente de 30 años, 29, 30 años, con dos hijas en este caso, creo recordar, pues tener que pedirle dinero a los padres, incluso después mandar a la mujer y a las dos hijas para su pueblo natal para que estén con la familia y no tener gastos. En Valencia fue una ley concursal jodida. ¿Cuál puede ser el sueldo medio de una plantilla como la del Rayo? Bueno, lo que se comenta de media de 600.000 euros en primera, ya te digo yo que aquí, que nada, que es bastante menos de lo que se habla. Muy, muy por debajo, sí. ¿Los futbolistas tenéis nómina como un currante normal? Sí. ¿Y luego hacéis la declaración de Hacienda? Todo normal. ¿A ti te llega el borrador de Hacienda a casa? Sí. ¿Qué te sale, a devolver o a pagar la declaración? Me sale a devolver. ¿Me estás diciendo que a un futbolista le sale la declaración de Hacienda a devolver? Sí. No me jodas. Durante todo el año te están quitando un 45% prácticamente. Es también lo uno por lo otro, ¿no? Mana. Esto es la rampa para quedarse en primera. Ojalá.